nieblas, letales, un fenómeno natural o paranormal. El curioso fenómeno meteorológico, conocido como la niebla, ha protagonizado innumerables películas de terror y de ciencia ficción, proporcionando un ambiente aterrador o una misteriosa cortina vaporosa de la que pueden aparecer en cualquier momento vampiros, zombies o extraterrestres. En 1980, John Carpenter trasladó la esencia del terror en su película, La Niebla, que cuenta la historia de una extraña niebla resplandeciente que aparece misteriosamente en una pequeña ciudad costera de California, trayendo consigo los fantasmas vengativos de los marinos que murieron en un naufragio. Pero más allá de las películas de terror, la niebla puede ser más que un simple fenómeno meteorológico. Puede ser un portal al más allá, y lo peor de todo es que puede ser letal. En muchas ocasiones, las nieblas son las culpables de un incontable número de naufragios y accidentes de tráfico, debido a la reducida visibilidad que crean. Es por este motivo que los buques dependen de faros y balizas para ayudar a superar uno de los mayores peligros que se puedan encontrar en los océanos. En San Francisco, los conductores dependen de un sistema de alerta de emergencia para la niebla, una serie de webcams que controlan la llegada de la niebla por toda la bahía. Desde principios de 1970 hasta la década de 1990, la niebla también fue culpable de toda una serie de accidentes de tráfico y numerosas muertes cerca de Calhoun, Tennessee. En este caso, la niebla se intensificó por la salida de contaminantes de una planta química. También ha habido numerosos casos en los que la niebla ha matado directamente a las personas. En casi todos los casos, estas nieblas asesinas han sido portadoras de contaminación atmosférica e industrial. 60 belgas murieron en 1930 después de que la niebla concentrara los contaminantes en el valle del río Mosa durante 6 días. Casi la mitad de la población de Donora y Webster, Pensilvania, enfermó gravemente a finales de octubre de 1948 por una niebla portadora de contaminación industrial. Era tan densa que no se podía ver claramente a través de la calle principal de la ciudad. 20 personas murieron. Miles de londinenses murieron en diciembre de 1952, cuando una misteriosa niebla tóxica cayó sobre la capital inglesa. La niebla, que llevaba una mezcla mortal de humo de carbón denso, envenenó a la población, y en la actualidad es considerado uno de los incidentes ambientales más mortales de toda la historia. La niebla negra era tan espesa que algunas personas ni siquiera podían ver sus pies mientras caminaban por las calles de Londres. La letal niebla apareció de la nada un 5 de diciembre y desapareció 4 días después, falleciendo más de 12.000 personas por sus efectos. El 3 de mayo de 1989, los residentes de Culham, en Oxfordshire, Inglaterra, se vieron afectados gravemente por hemorragias nasales y dolores de garganta, debido a una espesa niebla que apareció sobre la ciudad. A mediados de octubre de 2005, la ciudad de Lagos, Nigeria, se vio envuelta por una misteriosa niebla que hizo enfermar a la población gravemente. Poco después de que apareciera, cientos de personas comenzaron a sentir fuertes dolores de estómago e irritación en los ojos. El gobernador de la región cerró todas las escuelas de la ciudad como medida de precaución. Los habitantes tuvieron que permanecer en sus hogares debido al mal olor, y la visibilidad en algunos lugares se redujo a poco más de 100 metros. Las pruebas de laboratorio de la misteriosa niebla mostraron que contenía altos niveles de ácido sulfúrico. Y en algunos casos, incluso la niebla llegó a matar sin contaminantes. Un banco de niebla mató a más de 5.000 aves sobre la bahía de Fundy, entre
Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, Canadá, en junio de 2004. Las aves, aparentemente murieron de hipotermia, cuando volaron en el interior de la niebla. Un pescador de langostas, dijo que los pájaros caían del cielo, ya muertos. Cualquier persona puede pensar, que estos casos tienen una explicación lógica. Una mezcla entre la niebla, y la contaminación. Pero hay tipos de niebla, que se forman en el terreno de lo paranormal, y los efectos pueden ser aún más misteriosos. Porque está el fenómeno meteorológico, formado por pequeñas partículas de agua, cerca del suelo. Y luego, está la niebla que se materializa, a partir de dimensiones desconocidas. Un banco de niebla que brilla intensamente, y que transporta a todos aquellos que entran, a través del tiempo y las dimensiones, suena como el guión de una película de ciencia ficción. Sin embargo, muchos expertos aseguran que realmente existen estas misteriosas nieblas. Hay muchos casos donde las personas mientras conducen, caminan o hacen otras actividades, se encuentran cara a cara con una niebla blanca que brilla intensamente. En algunos casos, estas personas desaparecieron sin dejar rastro para reaparecer tiempo después, completamente desconcertadas. Durante la Primera Guerra Mundial, tres soldados fueron testigos de la extraña desaparición de todo un batallón en 1915, cuando un banco de niebla apareció de la nada. Ocurrió durante la terrible y cruel batalla de Galípoli. Estos hombres vieron cómo un batallón del Real Regimiento de Norfolk marcharon hasta una ladera en Suvlabay, Turquía, donde había una espesa niebla. Ellos nunca regresaron. Por otra parte, hubo un caso en Estados Unidos, donde una mujer fue testigo de la misteriosa aparición de una enigmática niebla. Arielle, D., se encontraba montando a su caballo, a mediados de junio, sobre las 17 horas. Cuando llegó cerca de la casa de su vecino, vio claramente cómo apareció una extraña niebla de color azul claro. Poco a poco, Arielle fue bajando de su caballo, y se fue acercando hacia la niebla. Pero mientras se acercaba, vio cómo salía un hombre anciano, con la piel quemada, y con ropa antigua. Justo en el momento en el que Arielle se disponía a mirarle directamente a la cara, el hombre anciano desapareció delante suyo, como si hubiera sido barrido por una ráfaga de viento. Existe también otro tipo de niebla. La niebla electrónica es la responsable de muchos de los incidentes inexplicables y desapariciones en el famoso Triángulo de las Bermudas. El 4 de diciembre de 1970, Rob McGregor y su padre, Bruce Hernon, estaban volando con su monoplano A-36 Bonanza sobre las Bahamas. En la ruta a Bimini, se encontraron extraños fenómenos en las nubes, en particular, un vórtice en forma de túnel. Pasados unos 10 segundos, Hernon sintió como si estuviera experimentando gravedad cero. Todos los instrumentos de navegación electrónicos y magnéticos del avión dejaron de funcionar. La brújula magnética giraba en todas direcciones inexplicablemente. Cuando se acercaron al final del túnel, esperaban encontrarse de nuevo con el cielo azul claro. En su lugar, solo veían un blanco grisáceo opaco por kilómetros, sin océano, sin cielo y sin horizonte. Después de volar durante 34 minutos, se encontraban en Miami Beach. Un vuelo que normalmente habría durado unos 75 minutos. McGregor y Hernon creen que esta niebla electrónica fue la responsable de la desaparición de aviones y barcos. Como hemos podido comprobar, la niebla puede ser mucho más que un simple fenómeno meteorológico. Puede ser un portal al más allá o un temible asesino silencioso. La gran cantidad de casos bien documentados hacen que la próxima vez que veamos una niebla durante la noche, pensemos en lo que podría estar oculto en su interior. Es ahora nuestro deber advertirles. Ten cuidado con la niebla.